Este Bukta yo creo que puede traer muchas sorpresas, ya que les tengo grandes sorpresitas, grandes respuestas, grandes lecturas que también les puede servir como recomendaciones. Así que hoy vamos a hablar acerca de mi balance de mitad de año. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boimix Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del balance de mitad de año. Esto es lo que se hace siempre los booktubers en mitad de año y justamente aquí vengo con ustedes para hacerlo. Este video ya probablemente habrá salido después del 14 de julio, ya llevamos 3 años en el canal y eso es algo muy bonito que tengo que aplaudirme porque nunca. Pues sabes, es algo que de verdad nunca planeé y que me encanta y que ahora ya estoy haciéndolo y estoy cumpliendo muchas cosas, metas, ya mucha gente está viéndome y me siento muy halagado por las personas que de verdad les leen, ven y recomiendan mis cosas. O sea, yo me encanta hacer esto y espero seguir haciéndolo muchos años más y espero estar aquí con ustedes también recomendándoles más libros de ciencia ficción, como de que no. Estas consignas que ya se pasaron 14, entonces voy a tener que ser un poco más rápido de lo de costumbre. Y pues voy a tratar de leerla rápido. Así que vamos de una vez. La primera consigna dice, ¿cuál es el mejor libro que he leído? Bueno, hasta el momento, el mejor libro que yo he leído hasta la fecha es El Invencible de Stanislav Lem. Ya probablemente, esperemos, les pueda traer la reseña de este libro. Pero créanme que es una joyona. Este es uno de los mejores libros que he leído de Stanislav Lem. Y sí le está a la par de Solaris, la verdad, está muy a la par, me encantó. Es un tecnothriller muy increíble que hizo este hombre. Y me encanta la manera en la que te deja con esas ascuas de saber qué es lo que está pasando en realidad en este planeta desértico. Entonces, si quieren un poquito de ciencia ficción, con algo, toquecitos de terror y también con algo como de tecnothriller o así, entonces aquí está El Invencible de Stanislav Lem y se las recomiendo bastante. La segunda consigna dice que ¿cuál es la mejor secuela que he leído? Y yo me voy a ir por El Bosque Oscuro de Cixin Liu, que ya es una de las grandes novelas que ya igual ya tenemos una reseña en el canal, si la quieren ir a ver, va a estar aquí enlazadita en la i, y ahí van a conocer un poco más acerca de qué es lo que pasó después de El Problema de los Tres Cuerpos, y créanme que la segunda parte sí tuvo sus partes densas, porque pues Cixin Liu se sabe que él escribe denso. Pero me encanta la forma en la que lo abordó y me encanta que nos dejó con esa excitación de saber qué es lo que va a pasar después con los Trisolarianos y cómo le hará la humanidad para detenerlos. Entonces, está muy bueno este libro, es una buena secuela, se casi le llega a la par de la primera, es una increíble saga. Entonces, por favor, léanse el segundo libro. Tercera novedad que todavía no he leído, pero que quiero leer. Voy a escoger El hombre que cayó a la tierra de Walter Tevis. Esta es una novedad que yo apenas he conseguido y que ya la estoy leyendo y me encanta la manera en que, pues la verdad, le tengo ganas. Le tengo ganas, le tengo ganas y esperemos si nos traiga buenas cosas. Este libro que yo sepa tiene adaptación cinematográfica, entonces esperemos también que se los traiga a colación en el canal. La cuarta consigna dice, novedad más anticipada en lo que va de la otra mitad del año. Yo voy más por The Beast You Are de Paul Tremé. Les voy a poner la imagen por acá porque a este momento no me ha llegado. Pero ya les mostraré el libro cuando me llegue y va a ser una de mis joyitas que voy a tener aquí en estantería. Porque créanme que me encanta Paul Tremblay y su nuevo libro que es de relatos de terror, va a estar increíble. Entonces yo creo que es una de las grandes novedades que van a salir, que va a salir en la mitad de año y que va a estar bueno. Mayor decepción hasta la fecha, obviamente, tengo que admitirlo, cuando lo releí sí fue un dolor, fue un gran dolor que me causó y fue Hijos de Dune de Frank Herbert. Y la verdad, pues sí, chiques, chicos, chicas, tengo que decirles que sí. También habrá reseña de Dune. No les voy a comentar mucho cuál es mi opinión de este libro, porque obviamente el chiste es que ustedes sepan qué onda y que se aventuren también a leerlo. ¿Es una buena continuación de la saga? Sí, pero tiene sus peros. Tiene sus peros y los abarcaremos en el canal. ¿Cuál fue tu mayor sorpresa? Mi mayor sorpresa hasta la fecha fue Mercaderes del Espacio de Frederick Pohl y C.M. Kohnblut. Es un gran libro de ciencia ficción también, espero ya le te podamos traer al canal y se los dejaré enlazadito aquí en la i si es que me están viendo en algún futuro cuando ya lo habré subido. Entonces, pues ya saben, este libro sí me sorprendió. Yo me esperaba como un libro aburrido de esos típicos que a veces escribían en las épocas antiguas de la ciencia ficción, pero la verdad no, nos trajo una buena distopía y nos trajo también un gran régimen.
y una gran crítica al capitalismo. Pero ya les contaré también un poco en la reseña qué es lo que me pareció. Ya la tendrán más extensa. Esperen, pero aquí nada más les voy a dar una pizquita de lo que me pareció. Nuevo autor favorito, ese sí va a ser Tucker Shaw, que es el escritor de Cuando me llamas por mi nombre o por tu nombre, que es una historia LGBT ambientada en los años 90 en Nueva York, y créanme que sí me dolió en el alma leerla porque fue muy triste, lloré, pasé muchos sentimientos con esa historia, y los personajes son tan preciosos que cuando pasaba algo a ellos, uff, lloré, lloré como no tienes idea, un mar de lágrimas traía. Y wow, no, no, la sufrí y me encantó. Es un nuevo escritor que me encanta. Nuevo crush literario. Bueno, ese sí se lo tengo que admitir. Alex Claremont Díaz de Rojo, Blanco y Sangre Azul es mi nuevo crush porque de verdad que se pasó la barda en esa historia. Me encantó, me enamoré de él. O sea, fue muy buen personaje. Y si fuera a escoger un personaje femenino, yo creo que escogería a la Lady Jessica de Dune porque es una chica badass, o sea, es muy chingona. A pesar de que en Hijos de Dune, pues hay unos conflictos que tengo con la novela, pero Jessica sigue teniendo un buen desarrollo de personaje y también sería un crush literario para mí. Nuevo personaje favorito sería Eric de la novela La cabaña en el fin del mundo, que les voy a poner aquí la isla portada y que espero también para traerla muy pronto al canal. Es un buen libro, eso se les puedo admitir, pero no les quiero decir mucho más. Ya la traeré, la reseña un poco más extensa, pero hasta ahorita Eric tiene mucho que ver conmigo, me identifiqué bastante con Eri, entonces yo creo que por eso se convirtió ahora en un personaje favorito para mí. Y por favor, léanse La cabaña en el fin del mundo de Paul Tremblay. Un libro que me hizo llorar. En este caso, yo escogería When You Call My Name de Tucker Shaw, que sí, hay escenas tan desgarradoras que de verdad te van a matar el alma y sí me hicieron casi caer al borde de las lágrimas. Sí, lloré, lloré, berré, o sea, fue un libro que de verdad me hizo llorar. Y que cuando me acuerdo de las escenas tristes, o sea, se me corta el habla, o sea, no, no puedo. O sea, me da mucha tristeza leer el libro, pero también es bonito. Entonces, es un libro que me trajo muchas emociones y que, pues mira, vamos a apartarlo, a parar aquí porque si no se va a cortar la voz. Un libro que me hizo feliz sería Rojo, Blanco, Sangre Azul de Casey McQuiston, porque todos los personajes, toda la situación, el romance, todo me hizo feliz. Lo disfruté como no tienes una idea. Fue un gran aire, respiro de aire para mí, porque sí estaba muy agobiado con las lecturas que tengo a veces con el canal. Y llegó esa historia y ¡pum! Me la eché con intensidad y la disfruté. Y me hizo sonreír y la amé. Libro más bonito que he comprado, yo creo que voy a hacer esta preciosura, que es Una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs. Me la compré de la colección Maestros de lo Fantástico y está preciosísima. Tiene unas ilustraciones hermosas y la verdad, la edición no deja nada que desear. Está preciosa, la verdad que me encantan esas ediciones de Maestros de lo Fantástico y se merece esta mención. Libros que quiero leer antes de que acabe el año, puedo mencionar dos. Y es Metro 2033 de Dmitri Gluyevsky, que sí va a ser uno de los libros que quiero traer al canal. Esperemos me dé chance y esperemos que lo pueda leer para que se los traiga también, porque sí es un gran libro de ciencia ficción. Y también yo conseguí uno nuevo que se llama Los hombres no lloran de Fiona Scarlett, que esperemos me haga llorar o me haga sentirme algo con estas páginas. Entonces, estas son las novedades que sí quiero leer. Y por último, adaptación favorita o cinematográfica. Pues mira, fíjate que yo esta vez vi la película que adapta el cómic Le Transporte o algo así de Snowpiercer. En inglés es Snowpiercer, que la dirigió Bong Joon-ho. Es una joya cinematográfica. Me encantó. Si ustedes quieren ver una película buenísima de ciencia ficción post-apocalíptica, Snowpiercer de Bong Joon-ho es una joya. Y sale Chris Evans. Tú sabes que Chris Evans es un buen actor y es guapísimo. Pero bueno, chiques, chicos, estos son los libros que les traigo en este book tag. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, ya saben, de ciencia ficción o de lo que sea, yo con gusto se los puedo responder. Y también, si ustedes quieren preguntarme de alguna recomendación de libros, aquí estoy. Este book tag justamente es para que puedan anotarse estas recomendaciones, excepto en algunos que sí fueron decepción. Pero ya en lo demás, todo bien. Así que por favor, échenle un ojo y nos vemos en el siguiente video y en la siguiente semana. Nos vemos y cuídense mucho porque los quiero ver triunfar. Pónganme aquí en los comentarios qué les pareció el video y si confirman conmigo lo que dije aquí en estas consignas del book tag. ¿Sale? Entonces, cuídense mucho, nos vemos y bye bye.